El IBEX 35 ha conseguido cerrar la sesión en positivo tras abrir con caídas, aunque el resto de las bolsas europeas no han podido escapar a los números rojos. Los atentados que se vivieron el viernes en París han sumado, si cabe, más incertidumbre al mercado, aunque los inversores han optado este lunes por la cautela. Según los analistas de Bankinter, Inter, al ser París el objetivo, y a una cierta escala, afectará también a la confianza del consumidor europeo, al turismo y aunque en menor medida a la asignación de activos. Según estos analistas, ahora toca de nuevo esperar y tensión, algo que iba a ser así de todas maneras antes de los ataques, pero después de estos aún más. Esta semana no habrá referencias realmente capaces de mover a los mercados que deberán digerir los atentados, así que nos espera una semana bajista, pero no será preocupante. Además, se espera un impacto negativo en el largo plazo, en el sector turístico y en el consumo, especialmente teniendo en cuenta que los atentados se han producido a pocas semanas de Navidad. Eso es todo, más información en Bolsa Manía.